Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene una meta, un objetivo, que usted se inspire, que usted aprenda, que usted se motive viendo el ejemplo, el trascender de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias por nuestro querido país. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Lía Bueso de Castellanos. Es una prominente doctora reconocida internacionalmente como especialista en cirugía y mastología. Ella es la actual presidenta de la Sociedad Hondureña de Mastología y la directora médica de Mater Dei. Ella fue fundadora, es fundadora y presidente honoraria de la Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama FUNOCAM, que ha beneficiado a más de 27 mil mujeres hondureñas. Aparte de eso, tiene una trayectoria académica, ¿sí? Una formación académica de primer nivel como médico graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una especialidad en mastología en la Universidad de Buenos Aires y también un máster en administración en la Universidad de Anáhuac en México. Bienvenida, doctora Lía Bueso. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación que nos ha hecho a este programa y prestigiado programa. Para nosotros es un honor estar con usted y gracias por compartir esta tarde con usted. Nosotros somos los agradecidos, doctora, de que en su agenda haga un espacio para nosotros. Voy a comenzar por el principio. Un médico tiene una vocación como muy pocos otros profesionales la tienen. Una vocación sincera, una vocación de ayudar a los demás, de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida de un ser humano. Le pregunto, ¿usted tuvo esa vocación por la medicina desde chiquita? Donde estaba chiquita se ponía se armaba y tenía su botiquín y andaba con un estetoscopio y le tomaba la presión a todos en la familia, ¿o no fue así? Tuve la gran suerte, Jorge, de nacer y en un hogar donde había muchos médicos. Mi padre fue médico, mis tíos eran médicos, mis tíos abuelos eran médicos, mi hermano mayor médicos, tíos, primos médicos. Dios mío. Sí, en una familia de médicos. Y eso creo yo que ayuda a nacer con ese vínculo de servicio. Y yo estoy convencida que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad, todos estamos llamados a la grandeza y todos estamos llamados a esos talentos de servir y todos, como todos los médicos, creo que tenemos ese gran talento de servir y nace ese talento de servicio. Ahora, sí, no pudo haber sido mejor, entonces, esa formación que tuvo desde chiquita de ver el ejemplo de sus padres. Mi padre fue médico y yo aprendí a respetar con profunda admiración la carrera de medicina, todo lo que un médico realmente hace por los demás. Ahora, cuando uno estudia su currículum, doctora, inmediatamente resalta su espíritu emprendedor. Y usted tiene una maestría en administración y en gestión de la calidad. Eso no es tan común en un médico. De hecho, yo recuerdo, yo en mi maestría, que los médicos sufrían en la maestría de administración. Yo doy clases y en algunas de mis clases hay médicos y cuando se tocan temas de administración, ellos me dicen, no son pacientes, no sé qué hacer con esto, la matemática, las finanzas. ¿Usted no tuvo ningún problema con estudiar una maestría en administración después de haberse especializado en mastología? Quiero comentarle que antes de dar el salto a mastología,
Yo hice cirugía general en el hospital escuela y he contado un par de veces esto. Cuando estaba en segundo año de cirugía general en el hospital escuela, yo tuve una paciente que fue como mi motivación para hacer, buscar, estudiar mastología. Y era una mujer muy joven que era rodeada por 6 niños, era una madre soltera, recuerdo, que tenía un cáncer de mama. Dios mío. Yo era la encargada de esta paciente y me habían asignado a que yo buscara la asistencia del especialista para esta paciente. Buscaba en el hospital, el especialista en el hospital materno-infantil, buscaba el cirujano en el hospital escuela. Y pasó 1 mes, 6 semanas y nadie pudo ver por ella. Yo decía, no puede ser. Y estos chiquitos se van a quedar solos, no hay nadie, no hay una asistencia dirigida para esta paciente. Y fue allí que nació el porqué de dar ese salto y buscar esa subespecialidad en América del Sur, lo que es mastología. Anduve buscando en Europa y América del Sur y fue ahí donde se me abrió las puertas. Y las puertas, y Dios va abriendo las puertas. Había que pedir un cupo solo había un cupo para un extranjero cada 3 años. Y ya Dios mío. mi cupo ya estaba para una brasileña dado. Y resulta que murió su madre. Y 15 días antes, cuando yo terminaba cirugía general, el doctor McLean, que fue mi jefe, un profesor que marcó mi vida y mi especialidad, me dijo, te podés venir porque declinó la ponente que había por razones familiares y te podés venir. Y ese fue el cupo que yo llené y ahí es donde uno dice, hay propósitos que se dan en la vida y que Por Dios lo supuesto, sin quiere. Y duda. ahí lo llené y hice mastología y después, estando en Buenos Aires, Argentina, hay un hospital que se llama Mater Dei allá y es de unas monjitas y yo en la tarde ayudaba a mis profesores ahí. Y yo siempre les decía a las hermanas religiosas, yo voy a hacer un Mater Dei en Honduras. Yo voy a hacer un Qué Mater Dei. maravilla. Y cuando regresé a Tegucigalpa, hice Mater Dei. Y fundé Mater Dei. Ya cuando se inició Mater Dei, ya hubo cuentas que pagar, cuentas que programar y cuentas que significaban que teníamos que saber de administración. Y es ahí donde tuve que tomar ese máster, Jorge. Y es por ahí que tuve que tomar ese máster porque nosotros los médicos no sabemos nada de administración y ya las cosas cambiaban, ¿verdad? Aprendí de gestión en calidad en salud para poder hacer esta institución. Y en el transcurso que íbamos caminando con este hospital, fui viendo la necesidad de muchas pacientes que no, que la falta de equidad, que no podían atenderse en un centro privado. Yo dije, tenemos que abrir una fundación. Y es ahí donde reuní Maravilloso. a 7 sobrevivientes de cáncer de mama y es donde formamos la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAM. Y la fundamos y es donde hace 11 años iniciamos y bajo una junta directiva la aislamos totalmente como una ONG, actúa en una forma independiente bajo la tutela de una junta directiva y ahí vamos bajo el voluntariado y la ayuda de muchas empresas e instituciones y hemos logrado lo que hemos logrado y estamos muy, muy agradecidos con Dios. La verdad que yo creo que ningún ser humano está llamado a la mediocridad, estamos llamados a las grandezas y tenemos talentos y podemos
poner esos talentos en favor y al servicio de la humanidad. Y eso es lo que hemos hecho. Doctora, en pocos minutos usted nos ha dibujado un camino de estudiante, de cómo ve una necesidad, estudia un posgrado y ve, viene, funda el hospital, después ve otra necesidad y hace la fundación. Con razón, ya entendemos claramente que ese espíritu emprendedor suyo se debe a los demás, que sus emprendimientos están fundamentados en el servicio. ¿Qué cosa más maravillosa? Ahora, usted es una mujer de ciencia, usted es una mujer científica. ¿Cómo siente usted hoy día la oportunidad para que mujeres jóvenes estudien ciencia? ¿Está usted sintiendo que hay más mujeres que están estudiando medicina o no? ¿Qué cree usted que debemos hacer, papás, profesores, en general, para que la mujer hondureña tenga mejor y mayor acceso a estudiar ciencia? Es primera vez que voy a contar lo que voy a contar. Así al público, Jorge. Adelante. Fui la segunda mujer en cirugía general en el hospital escuela. Recuerdo que estaba Blanquita Dermit y había sido tratada muy mal y me decía, Lía, no entre, me han tratado muy mal y esto no es para las mujeres. Y le decía yo, ¿pero por qué? No le creo. No puede ser si nosotros tenemos inteligencia igual que cualquier hombre. Somos iguales, eso no nos hace ninguna diferencia. Y entré. En alguna ocasión, algún especialista me dijo, el lugar suyo es la cocina. Pero eso el no lugar es suyo motivo. Es la cocina, le dijo. Es en la cocina. Este no es su lugar. Es inaceptable. Pero a mí no me detuvo eso. Jorge, me gradué, fui jefe de residencia. Es primera vez que cuento esto. Me gradué y fui jefe de residentes de 17 compañeros varones. Al final ellos me eligieron como el mejor amigo de todos los compañeros residentes. Y me siento orgullosa porque abrí camino a muchas mujeres cirujanas que son hoy. Hoy ese no es ningún tabú para ninguna mujer. Y hoy cualquier mujer puede entrar a cirugía general. Como maravilloso. Es igual para cualquier profesional. O sea, no hay ninguna diferencia entre porque sea hombre o porque sea mujer. Me siento muy, muy satisfecha de haber hecho ese esfuerzo, de haber los logros que hicimos, los cambios que hicimos en ese posgrado, claro, en cirugía general, junto con mis compañeros. Guardamos una amistad, siempre nos comunicamos, esos compañeros que fuimos en ese posgrado de cirugía general. Guardamos tantos recuerdos bonitos, ¿verdad? Y muchos de ellos ahora con su especialidad y son grandes profesionales a los cuales admiro y han sido muy exitosos. Yo estoy muy agradecida con ellos por el respeto que tuvieron con, ¿cómo se llama?, hacia mi persona. Doctora, tenemos que ir a una pausa en este momento, pero cuando regresemos vamos a hablar de qué ve usted en el futuro para este país, sobre todo en el tema de participación activa de la mujer en estudio y en realmente su apoyo a lo que es los cimientos de la sociedad en valores y principios. Ya volvemos. La doctora Lía Bueso de Castellanos es nuestra invitada especial y su currículum nos demuestra que es una persona disciplinada, dedicada, una persona que le gusta el estudio, pero que hay un elemento que es el elemento de servicio a los demás.
hay un elemento que resalta en ella, que es buscar la excelencia y rechazar aquello que no sea excelente, que nos lleve a mediocridad. Yo tengo que preguntarle, en este camino que usted lidera, de hecho, y tiene posiciones de liderazgo, ¿usted se podría definir como que tiene más amor que rigor, o son iguales? Si llego yo a una reunión con la doctora, la veo que es seria, sonríe poco, es bien estricta, es bien firme, o también es agradable, comunicativa. Lógicamente me va a decir usted, le debería de preguntar a la gente que trabaja conmigo, pero si yo le pregunto a usted, ¿cómo siente que es usted? ¿Más amor que rigor o más rigor que amor? Creo que en la vida tenemos que tener un propósito, pero siempre esos propósitos de vida tienen que ser acompañados de voluntad. Y la voluntad tiene que ser acompañada de orden, disciplina, perseverancia, constancia, y eso lleva rigor. Pero siempre tiene que ir acompañado de amor. Todo eso va ligado. Pero, ¿de qué me sirve mucha motivación en algo que yo quiera hacer si yo no tengo voluntad, si yo no tengo constancia, voluntad? Y sin esa voluntad no hay orden, constancia, disciplina, perseverancia. Son valores Son valores y realmente es muy importante, como usted lo menciona, tenerlos en el día a día hoy. Yo quisiera preguntarle, ya en un día de trabajo normal de la doctora Lía Hueso, ¿usted qué opina del concepto? Este es un concepto realmente que me fascina preguntarle a las mujeres líderes con que tengo la oportunidad de tenerlas de invitadas. Y es un concepto que la respuesta es fascinante, es bien simpática la respuesta. Estoy seguro que vamos a aprender mucho de lo que me conteste. ¿Es usted una mujer multitarea, multitasking? ¿O usted opina que la multitasking no puede ser algo que debe hacerse, que debe concentrarse a algo en un momento, atención plena, mindfulness que se llama en inglés, y después hacer otra actividad o hacer varias a la vez? No le puedo contar las discusiones y conversaciones que he tenido con mujeres líderes sobre este tema, un tema sensible. Hay unas que dicen, yo puedo hacer 3-4 cosas a la vez, para eso nacimos las mujeres, los hombres no pueden. Hay otras que dicen, no señor, una cosa a la vez. Estamos ansiosos de la respuesta de la doctora. Creo que el cerebro humano está para servir. Y cuando nosotros nos reunimos con un grupo de personas, hay 3 cosas importantes que tiene que haber. Empatía. El otro es reunirnos con varios líderes y dejar que esos líderes actúen como líderes y que tengan voces fuertes, que ellos actúen. Nosotros escucharlos. Yo, en lo particular, dejo al que está a mi lado que esas voces sean fuertes. Y la otra, yo diría, le podría decir que solo dirijo a esos líderes y tomo esos riesgos. Pero puedo llevar muchas cosas a la vez. No me enfoco. Pero delega. Lo que nos está diciendo es que delega y confía en su equipo. Yo delego y confío en mi equipo. Qué bien, extraordinario. Resulta natural la siguiente pregunta. ¿Hay alguna debilidad que usted en el camino de su profesión haya encontrado y que usted haya dicho, aquí tengo una debilidad, y que haya trabajado en ella para sacarla adelante? Sí, mi debilidad es que todo lo quiero para allá. Y que no, todo lo quiere para allá. Sí. No. Impaciente a resultados. Soy cirujano y en oncología, ¿verdad? Y tengo que actuar ya. Y de repente eso me hace como tener esa visión de cortar lo malo, ¿verdad? Rápidamente. Pero no,
Creo que sí doy esos espacios, soy paciente. Creo que a veces es importante ver a los ojos, hacerse a un lado, hacer un silencio, que otros piensen y después escuchar y poder analizar. Yo tengo que preguntarle cuál es aquella fortaleza, aquel talento que Dios le dio, que usted en su vida en este momento dice, definitivamente eso fue un regalo de Dios, me sale natural. La gente se lo dice y usted dice, pero si yo no hago esfuerzo, es completamente espontáneo para mí. ¿Hay algo que la doctora tiene que sea completamente natural y que definitivamente es un don que Dios le dio? Poder ver las cosas rápidamente. Paso por acá y veo todo, observo y estoy viendo todo, y capto todo. Y estoy serena, paciente y capté. Y ve, posiblemente ve cosas que los demás no ven tan fácilmente. Es correcto. Y me lo dicen las administradoras. Yo veo un papel y vi muchas cosas. Y ellas no lo han visto. Estamos atravesando, fíjense que estamos atravesando algo bien particular en nuestra vida, que es esta pandemia, producto del virus SARS-CoV-2, que nos da la enfermedad COVID-19. Todos y cada uno de nosotros, desde el punto de vista económico, bueno, sanitario o de salud primero, económico, inclusive con salud emocional y mental, hemos sido afectados. Yo quiero preguntarle a usted como científico, como mujer, como doctora, madre, ¿qué siente usted que nos ha dejado esta pandemia de aprendizaje? Lógicamente no la hemos terminado, hay mucho camino que recorrer, ojalá que sea poco, pero todavía hay camino que recorrer. Si yo le preguntara a una mujer como usted, con su formación, con su experiencia, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Debería la humanidad aprender del COVID-19? ¿Qué me podría decir usted? He escuchado muchos webinars internacionales sobre el COVID-19 y hay algo que un conferencista dijo que me llamó mucho la atención y que me caló, que dijo, realmente este virus puso de rodillas a la ciencia médica del mundo, a los científicos y a la ciencia médica. Nadie, ningún país estaba preparado para el mismo. Ni las economías más fuertes, ni las menos fuertes, los países menos preparados para eso, ¿no? Las economías más débiles. Lo que hemos visto es mucha corrupción, ¿verdad? Y afloró mucho la corrupción, incluso de países que creíamos que no eran corruptos. Y eso fue triste realmente para toda la humanidad, ver que la corrupción en el sistema de salud, que no debería de ser, era uno de los rubros mayores o en los sistemas donde más se daba la corrupción. Lamentablemente en Honduras hemos visto cosas que no tuvimos que haber visto y que cobró vidas. Y todavía continuamos viendo cosas que no deberíamos de ver. Claro. Lamentablemente los niveles de corrupción que se vieron a nivel mundial también se vieron en Honduras y eso es igual a vidas. Pero no solo pasó a nivel de Honduras, sino que lo que le puedo decir fue a nivel mundial y eso es triste para la humanidad. Definitivamente. Ya estamos a punto de cerrar el programa. Me quedan un par de preguntas antes de llegar a la pregunta final. Hoy se acerca una mujer joven, se acerca una sobrina suya, una hija suya, se acerca una mujer hondureña muy jovencita
y le dice, ¿qué consejo me puede dar para los próximos 10 años? ¿Qué debo hacer? Si tuviera que hacer algo, una joven mujer hondureña hoy, ¿qué le diría la doctora Lía Bueso de Castellanos que hiciera? No lo entendí, Jorge, perdón. Si tuviera una cosa que usted le aconsejaría a una mujer joven hoy, que está en sus primeros años de los 20, se le acerca a usted y le dice, doctora, deme un consejo. ¿Qué debo hacer yo en mi vida en los próximos 10 años? ¿Qué consejo le daría a una mujer joven que quiere abrirse camino en la vida? Estudiar. La educación es la que hace la diferencia, Jorge. No hay duda que el que estudia, el que se forma, es el que hace la diferencia. Y eso es lo que tenemos que formar a nuestra infancia, a nuestra juventud. Y es ahí a donde nosotros debemos de apuntar. Debemos nosotros los padres volver a los cuentos con nuestros hijos, con nuestros nietos a futuro, a tener esos libros en nuestras casas, que no sustituya esas tablets, los libros en nuestras casas. Los libros deben de estar en las casas. Los libros tienen un gran papel. Y eso es recuperar de nuevo esos valores, porque los valores son los que van a recuperar incluso la felicidad de nuestras familias. Dios. Maravilloso, estamos llegando. Sí, correcto, estamos llegando al final. Usted nos ha dado una clase. ¿Por qué fue seleccionada por la revista Forbes en el 2015, en el 2018 y en el 2020 como una de las mujeres con mayor influencia, de las mujeres más poderosas que hay en Centroamérica? Es un honor el que usted haya puesto el nombre de Honduras tan alto. Y tenemos que hacerle la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para terminar. Y la pregunta es, para usted, ¿qué es lo que la ha llevado donde está? Si usted se sienta y dice, ¿qué es lo que me ha llevado de A a B? ¿Cuál es mi clave del éxito? ¿Qué es lo que ha hecho que usted esté donde está? Y yo se lo digo a cualquiera, no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Qué refrescantes esas palabras para cerrar. No pudimos haber cerrado mejor. Hemos tenido una invitada de primer nivel. Le agradecemos muchísimo a la doctora Lía Bueso de Castellanos por estar con nosotros en este programa. Gracias, gracias Jorge. Le agradezco a Dios haber estado con usted. Dios primero con nosotros en Honduras y espero que pronto salgamos de esta pandemia que tanto nos tiene preocupados en lo económico y en la salud. No perdamos las esperanzas, pero creo que todos tenemos que enfilar en valores. Absolutamente. En valores, esperando que haya una luz al final del túnel con mucha esperanza. Gracias, doctora. Gracias a la audiencia que siempre está pendiente de nuestros programas y sobre todo gracias a un equipo que está haciendo un esfuerzo extraordinario porque este programa llegue a donde usted. Gracias por su sintonía. Gracias, muy amable.